Vamos a ver la cena. La última cena, ahí estuvo Julián, estuvo Nacho, estuvo María Laura, estuvo Agustín, que ya Agustín conoce un poco de qué se trata esto, porque le tocó ir bastantes veces. Nos vemos a los chicos, la cena de los sábados con los cuatro cara a cara, mirá. Juliana, yo al lado de Agus. La próxima vez que alguien me diga Juliana, Juli, lo nomino. Juli. Salud. Salud, che. Vente. Con la izquierda, que es la mano que conecta con el corazón. Esta fue una experiencia hermosa, vivirla a mis 41 años. Obviamente tengo ganas de quedarme porque vine por un objetivo, poder armar mi negocio. Yo venía de todo un año, del 2021, que me recagó a sopapo, me entendé, con tres pérdidas terribles. Estoy feliz de estar acá adentro y que no me hayan agarrado bajones, onda, lo bueno, ataques de ansiedad. Lo bueno también es que está Maxi. La base es el amor, de todo. Totalmente. Mi objetivo, la verdad, que nunca fue venir a ganar. Agradecido un poquito con todo, con estar acá, con todos los chicos que tocaron, que la verdad que creo que capaz con los chicos yo había arrancado con el pie izquierdo y nunca hubo como una sensación de no, loco, ¿sabes qué? Vos empezaste así, te quedás ahora aislado, sino todo lo contrario. El grupo es hermoso y que por más que no tenga afinidad con alguno, creo que no nos podemos quejar nadie de quiénes estábamos y de quiénes entramos. Y eso, disfrutarlo lo más posible. Me quiero recontra quedar, como a todos en esta mesa, con confianza, que no es lo mismo que confiado. Y desearles lo mejor a los tres también, a ustedes. Gracias. Y que ojalá que sigamos acá mucho tiempo más. A vos. Bueno, toca a mí. Bueno, después de, igual que las otras tres, un mes en placa. Mi objetivo es llegar a la final, pasar la historia grande de Gran Hermano. Ese es mi objetivo, no tanto la plata. A mí, estar acá en Gran Hermano, que es el lugar donde yo quise estar desde hace muchos años. Que nada, mi sueño se está cumpliendo, se está haciendo realidad y que vamos camino a eso. Bueno, salud, chicos. ¿Todos con la izquierda? No. Pero, ahora sí, dale. Que sea sincero, loco. Éxitos para todos. Éxito. Que sea lo que la gente decida. Ahí los tenían, a los cuatro cenando. Se dan cuenta que algunas caras están de más de preocupados, ¿no? Agustín va más canchero, sabe de qué se trata. Ahora el resto, algunos, no se la ve un poco tensa a Juliana. ¿Cómo la vieron a Juliana? ¿Cómo la vieron a Cata? Parece ser más nuevo todo esto. ¿Podemos ponchar un poquito en vivo la casa? A ver, dile, cuando puedas. Porque Juliana salió a fumar. A ver, yo lo bueno que le digo, vayan con el 100, vayan con el 50, si se equivocan, está Nacho, lo mío. Es cordobés, Maxi está muy preocupado, Coti comiendo algo tranca. Esto está pasando ahora, ¿eh? Esto es en vivo. Recuerden que yo les anuncié, les acabo de anunciar que tienen todo el presupuesto para esta semana y así está la casa. Pero vamos a ver ahora las especulaciones que hay en las últimas horas con respecto a lo que puede llegar a pasar. Hoy, sí, hoy,